All right, okay. Low class. Let me see who is in the class today. Hi, teacher. Hello, how are you today? You're good today, okay, Jocelyn. Hi, Edwin. Luis Eduardo, hello. How are you today? Hello. Hello. Chicos, no se nos olvidó la sesión. Pues sí, nos agarró de sorpresa, ¿no? Estaba Teacher. dormido. Yo estaba dormido, dice. Pero aquí estamos. Vamos a ver si los demás se nos conectan. Miren. Fíjense que de aquí en adelante eso revisaba. Si gustan, veamos esto antes que vengan sus compañeros, ¿verdad? Nuestro calendario. Ya la semana anterior, sí, pausamos totalmente. El avance que tenían que lograr en esta semana era toda la sección 3, ¿verdad? Section number 3. Y de esta clase, que es la última de un sábado, 3 a 5. Después solo nos movemos a 3 lunes seguidos, ¿verdad? Ahí sí irían semanas continuas. Nos vamos el 26, que sería el último lunes de junio. Después nos quedamos de julio, los siguientes 2 lunes, el 3 y el 10. Entonces nos quedan pendientes ahorita la mitad de horas del curso. Ya logramos cubrir 8 y nos quedan pendientes 8 semanas. 8 semanas, no, 8 horas del curso para completar. ¿Ok? Y así estaríamos, haciéndoles el recordatorio, ¿verdad? Para que tomemos en cuenta los días que quedan pendientes. ¿Ok? And that's it. De igual manera, voy a recordar tal vez más adelante cuando todos vengan para que podamos tener en cuenta los lunes que nos quedan pendientes. Solo este sábado nos veríamos. Después ya solo vienen los lunes, último lunes de el mes de junio y los primeros 2 lunes del mes de julio, ¿okay? Y después a esperar nuevamente la programación de cómo quedaría el principiante número 2. Ahorita vamos iniciando con el principiante 1, pero ya hemos avanzado varios temas, ¿okay? So let's start with the class right now. I already have David and Fernando in the class. So, who is missing? We are 16. Somos 16, ¿verdad? Me comentaban, creo que dos de sus compañeros en lista ya no están. Vamos a verificar eso ahorita. Remember, vamos alistando también el English Notebook y vamos revisando cuál fue el último tema que vimos. Do you remember about the last topic that we were covering? What were we talking about? No, you don't remember? Y la personalidad. Exactly, we were discussing about the adjectives. Vaya, ya hablamos de adjetivos, adjectives. Vamos a ver un poquito de adjetivos también, tal vez ya no para personas, sino cómo describo un objeto. Entonces, vamos a empezar ya. 3 y 5, para que los compañeros que no se han unido, le damos inicio. Víctor y Yancy, sí. Víctor y Yancy me mencionaban que ya no, ¿verdad? Ya no están por aquí. Entonces, sí, somos 16 y ahorita solo estamos 6. 10, ¿qué se han hecho los demás? 10 compañeros. Siguen dormidos. Siguen durmiendo, ¿qué les pasó? Para eso les di una semana completa de descanso. No, lo que pasa, teacher, es que hoy salimos del turno de noche. Really? ¿Es en Ajá. serio?
Cuéntame Mañana, claro. cómo les toca sus turnos para ver cómo están con sus horarios. Los turnos que tenemos son de 6 de la tarde a 7 de la mañana. En serio, o sea que es una empresa que labora 24/7. Sí, 24/7. Wow. ¿Ahora salieron a qué horas? Me dicen en la mañana. En la mañana, 7. 7 de la mañana, oh, entonces sí, todavía son horas de sueño, de acuerdo a nuestro reloj biológico y estar durmiendo, sí. Entonces agradecemos, chicos, el esfuerzo, esperemos de que los demás pues se conecten, porque sí, el esfuerzo que ustedes hacen es increíble. Para un sábado, claro, yo lo que más quiero es estar durmiendo, dicen, pero estamos aquí. Ok, Okay. class. I was mentioning that in the previous class we were using some expressions. In this case, some adjectives. Do you remember this one? We were trying to describe people's appearance and personality. And as you may remember, all of these words that we use, todas estas palabras que usamos para describir, okay, we call them adjectives. Los llamamos adjetivos, okay? Pretty, handsome, good looking, and all of these examples. Dábamos incluso al final de esa clase, de esa sesión, muchos ejemplos de adjetivos. ¿Cómo yo describo a una persona? Vamos a ver un poco más de adjetivos en la clase. ¿Qué clase vamos a empezar ahorita? Class number 9. So, you want to write, if you want to write the information, this is the information about. Ya dejamos atrás también la section number 3 y nos enfocamos clase de este sábado y la del lunes en una sola sección. Vamos a estar viendo la section number 4. En section number 4, ¿cómo se llama la section number 4? Miren, tenemos una pregunta que nos hace referencia a qué vamos a ver. Whose. Ya anteriormente revisábamos este tipo de preguntas, ¿se acuerdan? Aquellas que empiezan con WH, words. Estas preguntas no las puedo responder con yes and no. Necesito información. ¿Qué me está queriendo preguntar? Whose, ¿de quién? Whose jeans are these? ¿Qué creen que significa esa pregunta? Whose jeans are these? ¿Quién son los jeans? ¿De quién son esos jeans? Miren, these, estos. ¿De quién son estos jeans? Para poder contestar eso, vamos a ver un poco de vocabulario. ¿Vocabulario de qué? Sobre ropa, clothes. Ropa, podríamos decir clothes, o le podemos incluir una categoría. Miren, clothing, que también es ropa. Clothes. Vocabulario, clothing vocabulary. Yo sé que ya conocemos algún tipo de vocabulario sobre ropa, entonces traigamos ese conocimiento. Can you tell me some examples about clothes or clothing? Mencionemos los que se acuerden. Go class. Yes. T-shirt. Teacher, like me? Maestra, Yes. teacher? Yes. No, no, Or no, no. T-shirt de camisa. T-shirt, ajá, t-shirt de camisa. Ay, ¿cuál es No. la diferencia? Ya vamos a ver la diferencia entre camisa y Uno maestro, es maestra. t-shirt y la otra es t-shirt. Ajá, muy bien, Guillermo. Hay una pausa, leve pausa. Teacher, de continuo. T-shirt. Esa es camisa. ¿Qué otra? Vamos, ¿qué más recuerdan? What do you remember? Shorts. Shorts. Jeans. Jeans. ¿Y los demás? Vamos. Fernando. Sneaker. Sneakers, yes. We have jeans. We can mention shoes. Skirt. Sweater. Sweaters. ¿Qué más se acuerdan? Ropa, la ropa. Hat. What was that? Shield hat. Okay. How about pajamas,
sneakers, bueno, ya lo mencionamos, tenis, sandals. Ok. Si se van a la plataforma, ahí hay un video corto con la pronunciación del vocabulary. Let's go to the platform so we can listen to the correct pronunciations, ok. ¿Qué sección vamos ya? Dijimos, section number. Section number 4. Queremos que nos cargue la section number 4 rápido para que podamos ver el video, ok. I guess it's the first topic from section number 4. No quiere cargar rápido. También está durmiendo la plataforma. ¿Qué sábado? Okay, let's wait. If not, let's do something. Mientras nos carga la plataforma, entonces, revisemos la asistencia. ¿Quién está en la clase? Ya son 7, ¿ok? Si los demás se unen, ahí vamos a ponerle su asistencia posteriormente. Ok. Let me see. Today is Saturday the 24th. Alex Osmin Ramírez González. Is Alex in the class? David Antonio Ruiz. I'm here. Okay, David, excellent. Edwin Vladimir Gutiérrez. Presentation. Okay, Edwin. Fernando Ernesto Sánchez. Present teacher. Okay, Fernando. Jenny Angélica Solórzano. Not in the class. Guillermo Ernesto Quesada. Present teacher. Excellent, Guillermo. Guillermo Ignacio Dueñas. Present. Hello, excellent. Gerson Adalberto Morán. Not in the class. Jacqueline Xiomara Menéndez. He's not here. Jonathan Vladimir Rosales. Okay. He's not in the class. Luis Alfredo Leiva. Luis Eduardo Medrano. Present. Okay, Luis. Ronald Iván Martínez. Not right. No, Víctor Daniel Rivera. He's not in the class. Víctor. And Jocelyn Guadalupe Quintanilla. Present, teacher. Okay, Jocelyn. Excellent. Okay, hoy sí ya está la plataforma, okay? Let's go to section number one and let's read. Veamos cuál es el objetivo de esta primera clase, okay? Primera parte de la section number four. Look. Let's read the information. En esta sección solo hay tres ejercicios que completar. Es muy corta la sección, ¿sí? Así que ustedes igual. Si cuando concluyan con esos tres ejercicios pueden avanzar un poco con las cinco, háganlo. No hay ningún problema. Look, what is the objective that we have in this class? You will learn clothes vocabulary, particularly clothes which you wear for work and for leisure. Vamos a aprender de ropa que usamos particularmente para ir a nuestro trabajo, para trabajar y para descansar o para actividades que usamos en nuestro tiempo libre, ¿sí? Aquí está. Let's listen to this video and then we practice the vocabulary. Go class, listen. Hi everyone. In this class you'll learn clothes vocabulary. Particularly clothes which you wear for work and for leisure. As you can see on the screen, the clothes which are on the image towards the left-hand side are for work, and the ones towards the right-hand side are clothes for leisure. Let's practice by listening and repeating the vocabulary. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants, suit, coat, shoes, blouse,
scarf, skirt, high heels, raincoat, dress, clothes for leisure, hat, sweater, jeans, gloves, boots, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers, pajamas, swimsuits. Now it's your turn to practice the vocabulary that we just learned. I would like for you to talk about the clothes that you wear for work and the clothes that you wear for leisure. If the clothes are not mentioned here, you should add them. For example, I wear a tie for work. I wear shorts at home. Okay, let's stop here. Look, we have two examples, but let's practice the vocabulary. I have the same information, but in a different picture. Miren, muy similar, pero una imagen un poco más actualizada, okay? What do we have here? Si se fijan, tenemos dos categorías. The first group. ¿De qué es el primer grupo? ¿Ropa para qué? Clothes for. Aquí lo tenemos. Clothes for. For work. For work. And the second group. Clothes for. Free time. Free time. Ah, pero en el video le llamaban diferente. ¿Quién pudo notar esa diferencia? No decían free time. Había otra palabrita. Ajá, at home o... ¿Quién puede anotarlo por acá? Clothes for. No, look. Here. Leisure. Leisure. Entonces, probablemente pueden escuchar esa palabra leisure, que significa también free time. ¿Sí? Clothes for free time. Let's practice the vocabulary. If you see, this is formal clothes. Ropa formal. ¿Cómo le llamamos? Formal. Y podemos tenerla informal or casual. La ropa casual. ¿Será esto muy formal para ir a trabajar? Creería que sí, ¿verdad? O depende del trabajo que tengamos, ¿verdad? So, very formal clothes. Revisemos qué está vistiendo él. He is wearing... ¿Qué está vistiendo él? Jacket. He is wearing, muy bien, está vistiendo una jacket. Look. A shirt. A tie. Okay. He is wearing pants. And a belt. ¿Cómo se le llama entonces a todo este conjunto? Saco y corbata. ¿Cómo se le llamaría? How do you say traje. Look. Suit. Suit. Eso es un traje. El, ¿será que el traje incluye la camisa y la corbata? Probably not, right? Cuando decimos suit, hacemos referencia a la jacket and pants. Yes? The shirt, the tie, and the belt are complements. Cuando van ustedes a comprar un saco, un traje, le llamamos, ¿qué incluye? Solo incluye el saco y los pantalones. Por eso solo a esas dos piezas le llamamos suit. Ok, ya vamos a revisar los zapatos. Look at this girl. What is she wearing? ¿Qué usa ella entonces? ¿Cómo se le llama todo este conjunto? She is wearing... ¿Qué será eso? ¿Qué está diciendo ella? She's wearing a suit. Este también es un traje. ¿De qué está compuesto el traje de ella? This is a jacket. And this is an... Skirt. This is a skirt. A skirt.
Entonces también le llamamos suit. Probablemente aquí no nos dice que es un suit, pero podemos reconocer también. This is a suit. Okay. Blouse. She is wearing a blouse. She is wearing a skirt. And she is wearing, tal vez aquí no lo menciona, pero dijimos que esto se llama. What is this? This is a. It's a jacket too. This is a jacket for men and this is a jacket for women. También le llamamos jacket. Look, vean los zapatos. ¿Cómo le llaman a los de los chicos? We call them shoes. Ah, pero esos también son shoes. She is wearing shoes. But we are being specific. Somos más específicos en el estilo de ella. What type of shoes are these? High heels. Muy bien, high heels. Si somos específicos, claro, son zapatos. Pero son, muy bien, high heels de tacones. O a este tipo de zapatos también solo le llamamos heels. Aquellas sandalias, zapatos que llevan un tacón, podemos también llamarles heels solamente. High heels, tacones, ¿sí? Tacones. ¿Qué más podemos agregar en ropa formal o clothes for work? ¿Qué piensan de esta? El raincoat, ¿será ropa formal? ¿El raincoat? Probably not, right? But probably people use these to go to work. Especialmente los que andan en una motorcycle, ¿sí? Los que andan en motocicletas, ¿será que andan en esta época más que todo? ¿Un raincoat? Yes, right? Tal vez por eso es que lo han incluido. Pero esto sí, miren. Vestido. How do you say vestido in English? Dress. And this is a coat. Ah, ¿cuál es la diferencia entonces? Between dress and coat. Diferencias. Entre un, no, no dress. Perdón, era una jacket y un coat. Diferencias. Between jackets and coat. ¿O serán iguales? Lo largo, large. Exactly. If you see, hasta acá no llegaría entonces un. Saco. Un jacket, ajá. Y en el caso de los coats, it's a little bit long, longer. That is the difference. Y el coat puede ser para ambas personas, ¿verdad? Para él y para ella. He is wearing a coat, she is wearing a coat. Great job. ¿Qué otro vocabulario agregaríamos? ¿Qué más llevamos al trabajo? ¿Qué más nos ponemos? What else do you wear for work? Scarf. And a scarf, okay, like this one. And a scarf, okay. ¿Qué más? ¿Qué más? Socks. All right, yes. Or you know, tell me about you. ¿Ustedes cómo van vestidos? ¿Serán así, bien formales? Do you go with jackets and pants? Or you do you wear a blouse, girls? And I'm scared or not? Jeans. Jeans? To go with jeans? Do you have an uniform? Or not? Do you wear an uniform? Ah, usan uniforme. ¿Sí? The blouse. Ah, it's a blouse and jeans. And you guys? ¿Y los chicos? Jeans and. ¿Qué tipo de camisa usan entonces? A t-shirt, una camiseta, será tipo polo, o así, like this one, yes. Oh, y la chica no es una t-shirt que ocupan, sino una blouse. Yeah. Ok, interesting. Veamos qué ropa podemos ocupar en nuestros free time activities. Cuando digo free time, ¿a qué me refiero? ¿Qué actividades hago en mi free time?
Pensemos, ¿qué actividades puedo hacer en mi free time? Yes, go to. ¿A dónde puedo ir en mi tiempo libre? A la playa. Go to the beach. Ajá, vamos a ver qué ropa ocupo ahí. ¿Qué más? Park. To the park. Shopping. Where? The mountain. Shopping. Parque? Is that what I hear? Park, mountain, beach. How about to the supermarket? Yes, right? Yes. Piensen, ¿qué otro lugar podemos ir? Supermarket. ¿Qué otro lugar? Probably to church, if you go to church, a la iglesia, to church, yes. To the mall, muy bien, el centro comercial, yes. But dejemos estas como ejemplo. In your free time, you go to the beach, you go to the park, you can go to the mountain, you can go to the supermarket, you can go to church, or you can go to the mall. Ahí tenemos unos pocos ejemplos, pero muy interesantes. Free time. Y cuando decimos que vamos al trabajo, ahí creo que no hay, ¿verdad?, más vocabulario que repasar, sino se entiende que es cuando nosotros vamos a nuestro puesto de trabajo, ¿sí? Y ya me expresaron que ustedes llevan un uniform. Por eso no vamos a entrar más a detalle. Entonces, vámonos a este vocabulario. What do we have right here? We are going to express what do people use. Well, no, what people wear, I'm sorry, it's not use, what they wear whenever they are in free time activities. Miren esta chica que tenemos acá. Tal vez el clima es muy diferente a El Salvador, ¿verdad? Pero ¿qué está vistiendo ella? She is wearing. Ella tiene puesto un hat. Ah, miren, este es un hat. Pero también hat se le llama no al gorro, sino a los sombreros que lo ocupamos para el sol. En la playa nosotros usamos un hat. Igual a este, a los gorros que nos sirve para darnos un poco de calor, también se le llama hat. ¿Sí? Para que vean la comparación del nombre. What are these class? I have one and I have two. Two gloves. Guantes. Gloves. This is in plural. Because we are talking about two gloves. Look, what is this? This is a scarf. What color is the scarf, class? This is a white. White scarf. Tell me about the sweater. What color is the sweater? Pink. It's pink. Pink, right? Fuchsia. I can see pink. Fuchsia? All right, I can see pink. Probablemente yo lo veo rosado. Oh, fuchsia, yes, right? I don't know. ¿Qué más está vistiendo ella? Miren, tiene puesto unos jeans. Light blue. Ajá, and the color is light blue jeans. Siempre este tipo de prenda va a ir expresado en plural. ¿Por qué lo ponemos como jeans y no jean en singular? Por dos. Porque hacemos referencia a las piernas, ¿verdad? Jeans. Lo mismo con esto, los gloves. Gloves. Claro, si solo hablo de uno, se me perdió un guante. I lost one glove. Ahí sí lo podemos poner en singular. Pero si es este tipo de prendas como los jeans y los pants, siempre va en plural. ¿Ok? Next one. T-shirt. This is very informal. Es una prenda muy casual. The t-shirt. T-shirt. La podemos usar para ambos también, girls and boys. Look, ¿qué son estos? Estos son shorts.
Shorts en español, ¿cómo les decimos? Calzonete. Ajá, o los chores, ¿no? Así que olvidémonos de los chores. Ya sabemos que se llaman shorts. Shorts. La misma referencia, plural. Shorts. Okay, revisemos el zapato. These are shoes. What type of shoes? ¿Qué tipo de zapatos son esos entonces? Boots. Boots. And these ones, these are sneakers. Sneakers. ¿Y cuáles son los sneakers? Yes. Sneakers. ¿Cuáles son los sneakers? ¿Cuál are the sneakers, class? Los tenis. ¿Y será que podemos decir tenis and sneakers? Or do we have a difference? ¿Será que hay alguna diferencia? La suela. Tipo de suela. ¿Qué piensan? ¿Quién más? Vamos, aportemos lo que se nos ocurra. ¿Cómo le llamo a los zapatos para hacer ejercicio? Tenis. Tenis, muy bien. They are called tennis. Y los que son más casuales, yo les voy a llamar sneakers. Denme un ejemplo de sneakers. ¿A cuáles zapatos les llamaríamos sneakers? A los Vans. Converse, yes. ¿Qué otros? Camel. Ok. Vans and Converse y en Camels, did you say? Okay. Aquellos que son casuales, pero son muy buen ejemplo eso, para que no los olviden los sneakers y los tenis. Nike. Ah, los Nike. Nike, okay. Y los que llevamos al gimnasio. Tenis. Cuando van a correr y hacer ejercicio. Tenis. Obviamente los que se usan para jugar fútbol. Eso sí, ya no le llamaríamos tenis, ¿no? Es una categoría diferente, ¿verdad? Vaya, revisemos qué más. Cuando nos vamos a la playa, what do we wear? We wear a swimsuit. ¿Qué es un swimsuit, entonces? Hace referencia a estas dos prendas. ¿Qué es un swimsuit? What is a swimsuit? Traje de baño. Y aquí me pone ejemplos de swimsuit. This is for girls. And this is for boys. Y ambos lo llamamos this is a swimsuit. And this is a swimsuit. Incluso si yo le agregara una camisa a este conjunto, seguiría siendo un swimsuit. Traje de baño, ¿ok? Swimsuit. Pajamas. Pajamas. Esa es la pronunciación correcta, ¿ok? Pajamas. Pijamas, we say that in Spanish. Las pijamas, but in English, pajamas. Y tenemos, lo tomaría yo como un accesorio. A cup. Cup. What is a cup? Gorra. Una gorra, cup. ¿Ok? Y aquí, si se fijan, hemos agregado los accesorios. Por ejemplo, los glasses, los lentes son unos accesorios y es parte de la ropa. Podríamos llamarles clothes. ¿Qué más se les ocurre del vocabulary? Yes. Any other idea about this vocabulary? ¿Qué otra prenda agregarían? Earrings. The earrings, claro, son accesorios, the accessories. Yes, ¿qué otros? The earring, the one that you wear here, the watch, okay, watch, yes. Handkerchief. Handkerchief. Do you know what is the meaning of handkerchief? ¿Quién ha escuchado esa? Handkerchief. What is that? No. What is a handkerchief? Un pañuelo. Pañuelo, muy bien. Handkerchief, pañuelo, claro. There you go. So what are we going to do? ¿Qué vamos a hacer con este vocabulario? We are going to include some colors. So this is what we have. If you see
If you go to the platform, there you have a video with the correct pronunciation as well. También está en la plataforma un video de esto. So you can listen and practice the correct pronunciation. Before we go and listen to the vocabulary, let's see what we have. What colors can you see here? This is? White. How about this one? Light gray. Light gray. And we also have the same. Gray. ¿Cuál es la diferencia entonces? Light. Light and? Normal. Tal vez es un color más oscuro, ¿verdad? Dark or gray. Dark same gray. Color. Ah, pero aquí tenemos otro tono, miren. The dark gray, right here. Like gray, gray, and dark gray. What else do we have? Ah, what color is this? Beige. This one? Light brown. Light brown. Brown. Brown and? Dark brown. Dark brown. How about this one? Black. Black. Okay, and we also have some other colors. What color is this one? Red. Continue, class. Let me listen to you. Okay. Orange. Yellow. Yellow. Light green. Light green. 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 Dark green. Dark green. Continue. Light blue. Light blue, yes. Blue. 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 Dark blue. And? Purple. And purple. Purple. Okay. ¿Alguno que sea nuevo para ustedes? ¿O los conocíamos todos ya? Yes, right? I guess. Probably this one. Beige. Beige. That is the same in Spanish, right? We say beige. Beige in English. Yes? So let me ask you about your favorite colors. Miren esta pregunta. Letter A. Let me see. Jocelyn, ayúdanos con la pregunta. What are your favorite colors? Ajá. Continue. Favorite. My favorite color. Tell me about you. What are your favorite colors? What are your favorite colors? Red. And purple. Red and purple también son sus colores favoritos. Red and purple. Or not? Pink. Oh, so pink and? Black. Pink and black. Okay. Interesting. Yes. Vámonos al chat. Les voy a hacer la pregunta en el chat. Aquí, WhatsApp. ¿Cuáles son sus colores favoritos? Look, interactuemos con el chat. Look at the question. What are your favorite? Clase, ¿quieres leer sus comentarios? What are my favorite colors? Les pongo los míos, ¿ok? Mind. Favorite colors are, los míos son, let me think about that one, probably pink and purple. Vamos, quiero leerlos. What are your favorite colors? Favorite colors. Escuchen la pronunciación. Favorite, favorite. Dark blue and... I am asking you about two colors, not only one. Two colors. Dark blue and... Okay, in black. ¿Y los demás? My favorite colors... are blue and gray, okay.
That is Ronald's reply. Los demás, vamos, comentemos en el chat. ¿Cuáles son sus colores favoritos? My favorite colors are green and blue. Okay. Black and pink, it says Jocelyn. Oh, that's all right, don't you worry. How about you, Edwin? Ah, oh, there you have it, green and blue, okay. ¿Quién me falta entonces? Guillermo Dueñas, it says, oh, orange and dark, dark what? Orange and dark, dark orange? No. Gerson, only gray, do you have a second one? ¿Tiene otro Gerson, otro color, only gray? And aqua, ooh, aqua. Yes. Light pink. Light pink? Oh, that's cute. Existe. Sí, ¿por qué no? Y saben que hay colores que no los ocupábamos antes, ¿como cuáles? ¿Han escuchado en nuestro contexto ahora? Colores que no ocupábamos. Me llama la atención el aqua. David nos dice aqua. ¿Qué otro? Sí, el cian. Cian. ¿Antes ocupábamos cian? No, ¿verdad? Ni no. Idea que era el cian. ¿Y ahora por qué lo ocupamos? Son adaptaciones o vocabulario que existe pero que no lo ocupamos. Por ejemplo, el beige. Sí, it's in English. El aqua. Aqua lo ocupamos igual. En English, aqua. Spanish, decimos la misma adaptación. Aqua. Yes. If you notice, nadie coincide con los colores favoritos. Red and black, orange and aqua. Gray, orange. Ajá, aqua is a mix between blue and green. Exactly, it's like a new color. Si mezclan uno con otro, we tend to have a different color and a different name. Bien, ¿por qué les preguntaba sus colores favoritos? What are your favorite colors? ¿Se fijan? Estamos ocupando ya una estructura un poco diferente. What are your, expresando algo que a mí me gusta o que me pertenece, ¿sí? What are your favorite colors? So, ya tenemos los nombres de los colores. Let's go back. Quiero que me ayuden a describir con colores las prendas de vestir. Tell me about this man. ¿Qué está vistiendo? What is he wearing? Deme los colores. He is wearing black. Yes, a black jacket. A white shirt. Great. Tell me about the tie. Blue and white. Blue, white, and green. Dark blue. Like, let's do something. You know, se la voy a compartir en WhatsApp para que les quede un poquito más cerca la imagen. If we are mentioning three colors, no duden en mencionar los tres colores. That's it. So, ¿qué color era la tie? What color was the tie? It was dark. And dark blue. And dark. Oh, okay. Las tonalidades también varían, ¿verdad? Claro y oscuro. Light and dark. That is a reference. ¿Dónde está su grupo? Let me see. Aquí estamos. Okay, did you get the picture? ¿Llegó la picture or not? Ahí está. There you go. Bueno, si describamos qué está diciendo ella. What is she wearing? The girl with the formal clothes. Look, here we have the picture. No, seguimos con la ropa para el trabajo, okay? Clothes for work. What is she wearing? What is she wearing? A white blouse. Tell me the color. Light gray skirt. Tell me about this raincoat. What color is it?
yellow. It's a yellow raincoat. Tell me about the dress. It's a red. It's a red dress. Dark gray. Aha, the coat. It's a dark gray coat. Vamos, clase, el scarf. What color she's is she wearing? Black high heels. Ah, aquí se quedaron muy bien. She's wearing high heel, black high heels. Vámonos con el scarf. What color is it? Color, colors, colors. Jocelyn, what color is it? Beige. Is it beige class or black or white? White. I can see white, or it can be beige, I don't know. Guillermo Ernesto, tell me about the hat. All right. Marfil. The hat is white. Bueno, white hat. It's a white hat. There you go. Edwin, tell me about the gloves. No, white. It's white. White. White gloves. White. White gloves. Okay, Guillermo Duenas, tell me about the sweater. What color is it? Pink sweater. What color? Pink. It's a pink sweater? Okay, pink sweater. Fernando, help me out. Jeans, tell me about the jeans. The jean is light blue. Ah, muy bien. Light blue jeans. Excellent. Luis, Eduardo, dígame de las botas. Tell me about the boots. What color are the boots? Brown. Dark brown. Dark brown boots. Ronald, dígame de la t-shirt. Describe the colors of the t-shirt. It's white. Uh-huh. And? And gray. White and gray. Hey, similar to yours, similar a la suya, Ronald. La suya, ¿cómo es? Yours is? Is gray. Gray, pero tiene dos tipos. With blue. Is that blue, la suya? Let me see. Light blue. But you have three tones, entonces tiene tres tonos. Clase, yo solo veía el light and dark gray. I couldn't see the blue. Son tres tipos de tonos que tiene. ¿Sí? Asegurémonos de describir. Eso, Ronald. Vamos con... Who else? ¿Quién más? Gerson. Descríbanos la cap. What color is the cap? This is the cap. What color is the cap, Gerson? The cap is green, teacher. Ah, is it green? Is it dark or light green? Or just green? ¿Solo green le llamaríamos o dark or light green? Light green. Dark green. Probably dark, right? Es un poco más, es un verde oscuro le llamaría yo. Dark green. Great job. David, tell me about the pajamas. The pajama is striped. Yes, striped. Mm-hmm. Pink and dark pink. Pink and dark pink, right. Excellent. Okay, class. Solo quiero que tengan el cuidado que cuando describamos la ropa, revisemos lo que mencionábamos, ¿sí? Si es plural, vamos a decir the gloves is or are. Are. ¿Por qué? Porque hablo de dos. Y luego el color. Miren. No, not black. They are white. Otra palabra en plural. Los zapatos del chico en la primera foto. The shoes is or are. Are, because we are describing shoes. Are black. Porque si digo el zapato es blanco, me deja dudando. ¿Qué color es entonces el otro zapato? No, ambos son blancos, negros, cafés como las botas.
Los calcetines del chico, díganme el color. The socks are. What color? Dark blue. Dark blue. Okay, dark blue or blue. Yes, we don't know. Tell me about the. Maybe. The swimsuits. Se la voy a poner más difícil. The swimsuits. Vamos a borrar aquí. Are, dijimos, dark blue. Busquen el swimsuit. El primero que tenemos en la picture. ¿Qué color es? Yellow. The swimsuit. Yellow. No, ese es el raincoat. No, no. Swimsuit. No. White. White and blue. Ajá. Entonces, saben que aquí sí es cierto que dice swimsuit, pero porque me da dos prendas, a las que le llamamos swimsuit. Pero el que me están describiendo solo es una sola pieza. Entonces ahí sí decimos is white and blue. Perfecto. ¿Y el otro swimsuit qué color es? It's a red and yellow. And light green and blue. And blue, ok. Make sure, asegúrense de escribir, claro, si les preguntan por colores, todos los que ven. Ok, ya sabemos describir entonces usando colors. Los colores, dígame. For swimming suit, you can say swimming trunks too, right? Yes, los trunks serían estos, los de los chicos, estos. Trunks. Le llamamos también swims and trunks. Yes. O les decía yo, si le agregamos una camisa a esto, a las dos prendas le llamo swimsuit, que es un traje de baño también. ¿Sí? Great. Vale, fíjense que los colores son considerados como un adjetivo. ¿Por qué? Porque está describiendo a la prenda de vestir. ¿De qué manera la describe? De acuerdo a su color, ¿ok? No estamos diciendo si es grande, pequeño, si es de una talla en específico, sino describo por el color. Entonces, los adjetivos también pueden ser el nombre de colores. ¿Qué significa? Que cuando yo voy a describirlos, los ocupo así. Miren este ejemplo singular. The suit is blue. Va después del verbo. Es azul. The pajamas are red and white. Si lo describo en una oración, ese es el orden. Pero si yo digo, esta es una camisa naranja, primero tengo que decir el color y luego la prenda de vestir. An orange t-shirt. Zapatos verdes. Decimos el color primero. Green shoes. Una gorra morada. Purple cap. Color, prenda de vestir. Color y prenda de vestir. Eso es lo que quiero que recordemos, ¿ok? And what are we going to do? ¿Qué otro color agregaríamos a esta lista? ¿No? ¿No hay ni otro? ¿No más colores? ¿Qué otros se saben? Ya decíamos agua, que no está por acá. We have agua. What else? Los fluorescentes. Uh-huh. Ay, ¿cómo le decimos a los fluorescentes, verdad? ¿Alguien sabe? Neón, neón, algo así. Exactly. Neón. Solo que le decimos neon. Neon. Ajá, los neon colors. Neons, yes. Ok, neons. ¿Qué otros colores o tonalidades? Tenemos también los colores pasteles. ¿Ya han escuchado los colores pasteles? ¿Sí? Que son más suaves, similares, por ejemplo, rosados, celestes, pero más suaves. ¿Cómo les llamamos a los pasteles entonces? How do we say colores pasteles? Cake. Cake. Ah, ¿qué piensan? ¿Is it cake? Light.
Land light. Les muestro. Sí es cierto que nosotros no vimos toda la paleta de colores. Pero les doy un ejemplo de los colores pasteles. Aquí están. Look. Here we go. Let me show you a picture right now. Ahorita creo que los más comunes vimos, ¿sí? There we go. Vale, let me see. Los neon también están por acá. Pastel. Son como ese. All right, aquí van. Look. Estos son los colores pasteles. Y sí, no se hace como la traducción a pastel, sino ahí está. Es como igual. Son colores muy, muy suaves, muy bonitos, a la verdad. Dreamy pastel. Esos son, ¿sí? Ahí están las paletas de colores, obviamente. ¿Ok? Para que tengan una idea. That's it. Ok. What are we going to do? If you see, we have been practicing with some adjectives, with the colors. Ya me dijeron los colores favoritos de ustedes, ¿verdad? What are your favorite colors? I was asking. Ya me dieron los nombres. Entonces, escuchemos una conversación que tiene que ver con colores y ropa. What is the name of the conversation? It's a disaster. Revisemos qué pasó en esta conversación. It's a disaster. Okay, let's listen. Here we go. Hi, everyone. In this class, you'll learn the colors and you will practice a conversation which illustrates how this topic is used in a real conversation. Let's start by looking at the image on the screen and listening to the colors. You should listen and repeat. White. Light gray. Okay. Gray. Dark gray. Beige. Light brown. Brown. Dark brown. Okay. Black. Red. Pink. Orange. Yellow. Light green. Green. Dark green. Light blue. Blue. Dark blue. Purple. Now, we're going to listen and repeat to a conversation which illustrates how colors are used to describe clothing. Let's listen and repeat. Okay, let's listen. Great! Our clothes are dry. Where is my new blouse? What color is it? It's white. Here's a light blue blouse. Is it yours? No, it's not mine. Wait, it is mine. It's a disaster. Oh no, all our clothes are light blue. Here's the problem. It's these new blue jeans. Whose jeans are they? They're mine. Sorry. Okay, let me bring you back to the conversation and let's find out about it. ¿Quién está en la conversación, clase? ¿Quién tiene la conversación? It's Paz and Julie. Where are they? ¿En dónde están? Analicemos. ¿Dónde están ellas? Where are they? Probably. Okay. In the laundry place. ¿Saben cómo se llama una lavandería? ¿Cómo le decimos? Laundry. Ajá. Laundry es la acción, se parece mucho. ¿Bien? Laundromat. They are in the laundromat. ¿Yes? Claro, están haciendo el laundry, la lavandería. Laundry, cleaning, drying, and folding the clothes.
Why is she mad? ¿Por qué creen que está enojada ella? Why is she mad? What do you think? Why is this girl very mad? Si la Porque describimos, está enojada. Porque le manchó la camisa. Metieron un pantalón azul en la ropa Oh, blanca. imagine. And ¿qué me dirían de ella? ¿Cómo la describirían ahorita? She is... Apenado. How do you say apenada? She is... Por aquí hay una idea. She's feeling very sorrow. Sorrow. Apenada. She's so culpable. Guilty. She's feeling guilty right now. De acuerdo a eso, ya saben quién es Paz y quién es Julie. What's her name? ¿Cómo se llama ella entonces? She is... Pat. Paz, exactly. And she is... Julie. Julie. Ajá. Leamos qué dice. Great. Our clothes are dry. ¿La ropa de quién está seca? Dice, our clothes are dry. ¿Será la ropa de Julie o solo la de Paz? Our clothes are dry. De las dos. Ah, de las dos. Y pregunta entonces ahora, Julie, where, no, Paz, perdón, sigue consultando. Where is my new blouse? ¿Qué camisa está buscando? ¿La de ellas o solo la de Paz? ¿Dónde está? Siempre la blusa de Pat. Siempre es la de ella, ¿verdad? What color is it? Todavía bien relajada le dice. What color is it? It's white. Here is a light blue blouse. ¿Qué le pregunta Julie? Is it yours? It's yours. ¿Es tuya? No, it's not mine. Wait. It is mine. It's a disaster. Y aquí empieza ya a sentirse mal. Oh, no. Miren lo que le dice. Oh, our. Otra vez ocupa la expresión our. Nuestra, toda nuestra ropa. Are light blue. Here is the problem. It's this new blue jeans. ¿Qué pasa muchas veces con este tipo de pantalones, chicos? Los nuevos. ¿Ya les ha pasado eso? A mí sí, créanme que me pasó con un black jeans, new jeans. Pasa, por eso es, hay que tener cuidado, ¿verdad? Y le pregunta, whose jeans are they? ¿Se acuerdan de la pregunta de la sección número 4? ¿De quién son estos jeans? Es tomada esta conversación. ¿De quién son estos jeans? Whose jeans are they? They are mine. Son míos. Lo siento. Bueno, miren todas las expresiones que les puse por acá en rojo. Bueno, hagamos algo rapidito. Tengo expresiones como nuestras, mías. ¿Es tuya? Nuestras. Y mía. ¿A qué hacen referencia esas palabras? ¿A que algo le pertenece? ¿A Fernando? ¿O quién lo es? Posesivo. Posesión. Posesión. Que algo le pertenece a alguien. ¿Verdad? Entonces, ese es el tema que nos vamos a ver ahorita. Les muestro el siguiente tema. Ya vimos vocabulario de la ropa. Ahora nos vamos a mover al segundo tema de este día, que es los possessive adjectives y los possessive pronouns. Vamos a saber distinguir cuáles son los possessive adjectives y los possessive pronouns. Ya decíamos que esta palabra hace referencia a qué. Cuando yo digo possessive, ¿qué quiero decir? Possessive. Pertenencia. Pertenencia, que algo le pertenece a alguien, ¿sí? Entonces cuando escuchen possessive adjectives, possessive pronouns, a eso se refiere. Ok, demos entonces un recorrido por este tema. Les muestro los tipos de pronombres. ¿Saben que en inglés tenemos muchos tipos de pronombres?
Los más comunes son estos. La primera columna, look. Los que más ocupamos son estos. ¿Cómo se llaman estos? Los pronouns. Los subject pronouns. ¿Sí? Incluso nosotros ni les decimos sujetos, sino solo los pronouns. I, you, he, she, it, we, and they. ¿Cuál es la función entonces de los subject pronouns? ¿Para qué me sirven estos? El primer grupo que les mostré. ¿Para qué es entonces este? I, you, he, she, it, we, you, and they. Para identificar de quién son. Ok. ¿Y se acuerdan que también estos pronombres me sirven para reemplazar a un nombre? ¿Sí? Si yo no quiero decir el nombre de él, digamos que se llama José. Ah, solo ocupó un pronombre, he. Repita. Si yo no quiero decir, ajá, María. Ah, la llamó por un pronombre, ella. Eso se llama los subject pronouns. Pero tengo otro tipo de pronombres en inglés que se llaman como los possessive pronouns. Y también son pronombres. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Estos no me reemplazan a un nombre, sino que me demuestran pertenencia. Que algo me pertenece a mí. ¿Algo le pertenece a quién? A él. A ti, decimos. Yours. Seamos más específicos. ¿Algo le pertenece a quién? En segunda y tercera persona. A él. Muy bien, a él. A ella. A ella. Y acá, ¿por qué no hay nada? ¿Será que se nos olvidó el it? Ya vamos a ver por qué no. ¿Algo le pertenece a quién? O algo es nuestro, es nuestro. Y aquí la pertenencia sería de ustedes. Ellos, ¿sí? Yours, un grupo en plural. Y aquí, similar, ¿verdad? De ellos, theirs. ¿Ok? Entonces, ya tengo dos tipos de pronombres. Los subject pronouns, que solo me van a servir para comparar. Y los possessive pronouns. Ah, y tengo otro grupo de posesivos, pero ya no son pronombres, sino que son adjetivos. Ya van a ver por qué les llamo a unos adjetivos y por qué a los otros les llamo pronombres. Depende de en dónde se encuentre en la oración, así se le va a llamar, si es un adjetivo o un pronombre. Revisemos, ¿qué demuestra esta palabrita? My. ¿Qué algo es? Mío. ¿Esa? Your, tuyo. De él. Ella. De ella. De eso, que puede ser un animal, un objeto incluso. Un objeto le pertenece a un objeto. Claro que se puede. Algo es nuestro. Algo es suyo, de ellos. Lo mismo acá, plural. ¿Qué diferencia ven, clase? Revisemos la escritura. Comparemos ahora possessive adjectives en possessive pronouns. ¿Qué diferencia hay en la forma de escribirlos? Revisemos. ¿Sí? My and mind. Cambia totalmente la escritura, ¿verdad? Pero miren con your and yours. ¿Qué le agregamos? La S. His queda igual. Hair and hairs. Our and ours. Your and yours. Their and theirs. Entonces así lo voy a saber distinguir. ¿Por qué? Porque a algunos les agrego una S y no significa que son plural. Not really. Estos se cambian totalmente. My and mine. His and his, no cambia, queda igual. Pero los demás los voy a saber distinguir que es un adjetivo o un pronombre por estas pequeñas diferencias, ¿ok? La letra S al final. Yes? Very good. Vámonos al contexto. But first, pronunciemos mejor. Clase, vamos. My. My. Mine. Mine.
Mine. Así como Minecraft. Mine. Oh, Minecraft. Solo que aquí es un pronombre. Como nombre significa una mina, pero aquí es mío, posesivo. Your. Mine. Your, repitamos. Your. Repeat. Yours. 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 His. Is his. His. Hair. Hairs. Que se escuche hasta ese final. Hairs. Hairs. It's. It's. Aquí también. It sería it's. It. Our. Oh. Ours. Ours. Your. Your. Yours. Yours. There. There. And theirs. There. Acuérdense la S al final para saber distinguirlo, ¿sí? Vale. If you see. Lo que les explicaba, ¿verdad? El primer cuadro solo nos servía para comparar que tengo dos pronombres y me sirven para compararlos, ¿verdad? Con los posesivos. Revisemos de quién es esta sombría en el ejemplo. Whose umbrella is this? ¿Qué dice él? This is my umbrella. Look. Oh. This is our umbrella. Huh? Your. Your. It's your umbrella. Okay. ¿Qué está diciendo él? This is his umbrella. Ah, miren, es de él, ¿eh? His umbrella. ¿De quién es esta sombrilla? It's here. It's her umbrella. ¿De quién es la sombrilla? There. Their umbrella. Yes. Entonces, ahí está el uso de los posesivos. Pero vamos a comparar entonces el orden de los adjetivos y los pronombres. Fácilmente pueden distinguir una pequeña diferencia, ¿verdad? ¿En dónde ven los adjetivos? ¿Dónde los ubicamos, no? Como en el medio de la oración, ¿verdad? Y estos, los pronombres, ¿a dónde los encuentro? At. Al final. Al final, at the end. Ah, pero ambos están ubicados antes de qué. Del inicio. ¿Qué pasó aquí con mi lápiz? Ambos siempre van a ir antes de qué verbo. ¿Cómo se llama este verbo? Be. El be, the verb to be. Sí, entonces adjetivos y pronombres siempre van ubicados con el verbo to be antes. O podemos redactarlo así, después del verbo to be. ¿Ok? What is the difference? These are my shoes. These are your shoes. Va, leamos clase. Díganme de quién son estos zapatos. These are his shoes. Continue. These are her shoes. Continue. These are all shoes. Great. Continue. These are their shoes. Their shoes. Ah. ¿Y en español cómo sería esto? Estos son mis zapatos. Ah, estos son tus zapatos. Comparemos entonces cómo lo expresaríamos en español. Estos zapatos son míos. Ya no digo mis, ¿verdad? Sino míos. Estos zapatos son tuyos. Ya no digo tus, sino tuyo, ¿verdad? Continuemos en inglés. These shoes are theirs. Vaya. Entonces, theirs. ¿Por qué entonces le llamo adjetivos a estos posesivos? Porque están describiendo a los zapatos. ¿Sí? Acompañan, dan el seguimiento. Sus zapatos. ¿Ya? Por ejemplo, ¿se acuerdan que el adjetivo siempre viene antes del nombre? Por ejemplo, el color de los zapatos. Black shoes.
Yes, black shoes. ¿Qué les decía que era el color? Esto es un adjetivo, ¿sí? Estamos bastante acostumbrados a ver ese tipo de adjetivos, como un color, como decir que ella es una beautiful girl. ¿Qué decíamos que era beautiful? Hermoso. Un adjetivo, ¿verdad? Pero saben que entonces también este es un adjetivo. He, choose. Solo que demuestran, en este caso, pertenencia. ¿De quién es? Por eso es que yo le llamo adjetivo, porque viene siempre antes de el nombre. Miren, este es un nombre. Este es un nombre. Solo que todos los adjetivos tienen funciones diferentes. En este caso es describir el color. En este caso describe qué. Ese adjetivo que está describiendo. ¿Personalidad o apariencia? Apariencia. Apariencia. Okay. ¿Y ese adjetivo que describe? ¿Qué describe ese adjetivo? Posesión. Muy bien, posesión. Sí, entonces podemos comparar ya los diferentes tipos de adjetivos. Ya hemos aprendido tres tipos de adjetivos. De color o para describir color, para describir apariencia o personalidad y para describir pertenencia. Y miren los que se les llama posesivos, pero que sirven como un pronombre. Nombre. ¿Por qué? Porque no está describiendo a nada, sino solo hace referencia de la pertenencia. Estos zapatos son míos, suyos, de él, de ella, ¿ok? Sí, como eso no describe a nada, no va acompañado de un nombre. Por eso los llamamos posesivos. ¿Pero qué tipo? Son un pronombre por la ubicación en la oración. Clase, ¿cuántos tipos de posesivos hemos visto? One, the possessive adjectives and the possessive pronouns. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta ahorita? Questions. Los escucho. ¿Cómo vamos con el tema? ¿Cómo se siente? Very. Yes. Very easy. ¿Será que le podemos agregar un poquito más de info? Sin miedo al éxito, teacher. ¿Sí o no? Sí. Ah, pues sí, ni modo, teacher. Vámonos. Hay una tercera forma de describir pertenencia y esa es usando nombres. Ya no uso adjetivos ni pronombres, hoy ocupo el nombre real de una persona, ¿ok? ¿Y cómo describo que algo le pertenece a alguien? Pero quiero ser específico. ¿De quién son esos? ¿De quién es esta corbata? De acuerdo a la información. ¿Es de? ¿Es de? Es de Jazz. Ah, no estoy diciendo su corbata. No, soy específico. Alexi. De Jack. ¿De quiénes son estos zapatos? Whose shoes are these? Taylor. De Taylor. ¿De quién es ese abrigo? Alex. De Alex. Ok, entonces puedo demostrar pertenencia con el nombre de la persona. ¿Cómo lo hago? Les pongo un ejemplo. Hablemos de los zapatos. Denme un nombre de una persona. ¿De quién son estos zapatos? Voy a hacer la pregunta. Whose shoes are these? ¿De quién son estos zapatos? Díganme el nombre de una chica. Tell me the name of a girl. Jocelyn. Jocelyn. Vamos a decir que los zapatos son de Jocelyn. ¿Cómo lo hago? Uno, ocupemos un adjetivo. Decimos, these are, ayúdenme a seguir la secuencia. These are. Hair. Muy bien, hair. Shoes. Shoes, perfecto. Ocupemos un pronombre. These. Shoes. Shoes, excelente. Are. Hair, así. Hairs. Ah, hairs, excelente. Digamos ahora que son de Jocelyn. Seamos más específicas. Miren cómo quedaría. Diríamos, these are Jocelyn.
Jocelyn's shoes. Okay. Y voy a hacer un cambio. Voy a mover esta oración y la comparo con esta. Miren. ¿Será que la vemos similar? La primera y la segunda y la tercera cambia un poco. ¿En qué la ven similar? ¿Ven el orden que llevamos? This, this. ¿Qué le sigue? Are and are. Solo que aquí no soy específico. Digo que son de ella, pero no menciono específica, información específica. Acá sí, digo que son de Jocelyn y concluyo con shoes. Entonces, la estructura de los adjectives es similar a que si yo quiero expresar una posesión con un nombre, ¿sí? ¿Ven que es el mismo orden que llevamos? These are her shoes. These are Jocelyn's shoes. ¿Y qué significará entonces esto? El apostrophe and the S. ¿Qué significa el apostrophe S? What is the meaning of that, class? La contracción de is. Ah, será la contracción de is. Not really. ¿Saben qué no es la contracción de is? Porque no estoy diciendo estos son Jocelyn's zapatos. ¿No, verdad? Jocelyn's zapatos. No, estoy diciendo que los zapatos son de. ¿Cómo que lea en esta forma? ¿La corbata de quién? La corbata de Jack. Zapato de Taylor. El abrigo de. ¿Y acá? ¿Léanlo? Los zapatos de. Entonces significa de. Es una pertenencia. Acuérdense que hablamos de posesión. Y a esa palabrita se le llama el possessive. Por si alguna vez ven el título, possessive case, es nada, simplemente es esto. Cuando le agrego el apóstrofe más una S al nombre, y eso me demuestra que estoy expresando posesión. Hay unas reglas muy simples que seguir, porque no a todos los nombres les agrego solo el apóstrofe y la S. Si yo tengo nombres, por ejemplo, Jocelyn, termina en una consonante. ¿Qué hago? Solo hago esto. Y ahora ya dice de Jocelyn. Si tengo nombres, por ejemplo, que terminan con S, por ejemplo, Carlos y Luis. Acá, miren, solo le agrego el apóstrofe. Y ya dice de Carlos. De Carlos. De Luis. ¿Qué otro nombre se les ocurre que termine con eso? Ah, miren este. Marcos. De Marcos. Marielos. Marielos. Digamos que algo le pertenece a Marielos. Marielos. Look. Porque se ve bien raro si hago esto. ¿Cómo repetir nuevamente una S? ¿Por qué? Si ya tenemos una. La dejo así. And that's it. ¿Sí? Entonces, ¿en qué lugares han visto este tipo de redacción? ¿Ya han visto los salones de belleza? ¿Sí? Por ejemplo, dicen María Salón. ¿Ya? Entonces se ocupa lo mismo en español y en inglés. Solo que esto es en inglés. En inglés lo ponen. ¿Qué estoy diciendo? ¿Que el salón es de las Marielos, muchas Marielos? No, ¿verdad? Porque no es plural, sino que es de. ¿De quién es el salón? De ella. De Marielos. De Marielos, ah. Y las barberías. Barbers. Yo lo había visto en una pastelería. Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo se llama la pastelería? Elsie's Cake. Ah, perfecto ejemplo. ¿Y entonces qué significa Elsie's Cake? Los pasteles de. El pastel es o el pastel de Elsie no significa que hay muchas Elsies y es plural, no, es de Elsie. Quizás cake, no, pero no sé si es cake o cake. Sí, no sé si es cake. Plural, ¿verdad? Sí.
Entonces, sí, los pasteles de él, sí, ¿qué otro han escuchado o han leído? Seamos curiosos. Yo creo que lo hemos leído muchas veces. Hay muchos, más que todos esos tipos de lugares, los ocupan como un posesivo, de. Entonces, cada vez que vean esto, no es la forma del corta del verbo to be, que también se escribe igual, pero en este caso, no. Es una forma de decir pertenencia. ¿Cómo sé entonces si es el verbo to be? Porque el verbo to be siempre se pone en forma corta con un pronombre, nunca con un nombre, ¿ok? ¿Sí? Si pongo el nombre de una persona, ya significa posesión, pero si lo tengo junto a un pronombre, ahí sí es la forma corta del verbo to be, ¿sí? ¿Se comprendió eso? Y ambos escriben igual, miren, dígame. Yes. Questions. Teacher. Me, yes, David. Cuando necesito referir posesión a dos personas con el apóstrofe y la S, ¿se puede? Great job. Buena pregunta. Exactamente eso. Me encanta esa pregunta. El carro le pertenece a tres personas. Julio, a Marcos y a David. ¿En dónde pongo entonces el apóstrofe S? ¿Cuál de las tres personas? ¿Será que digo Julio's, Marcos, solo David? Muy bien, solo se le ubica a la última persona. ¿Y qué les pertenecía? Un carro. Ah, pero acá vamos a hacer una cosita. Let me see. Pongámosle en David's car. ¿Por qué? Porque es la última persona a la que estamos describiendo. No importa si tengo 10 personas y quiero describir que a todas les pertenece algo, solo a la última, o él. Apostrophe S. Chess class. Vaya. ¿Listos para la práctica? Are you ready? Listo, listo, listo. Les voy a enviar este WhatsApp mientras tanto. ¿Listos para la práctica? Possessive adjectives. Possessive pronouns and possessive names. ¿Sí están listos? ¿Alguna consulta con este tema? Questions. ¿No? Entonces aquí lo llevo a grupos. ¿Qué van a hacer? Quiero que me describan de las tres formas las siguientes pertenencias. Here we go. Vale, y les envié ya la captura de pantalla. What are you going to do, class? This is it. Vale, vean en el chat, les voy a poner tres preguntas. Y sería, whose books are these? ¿De quién son estos libros? Son de Marcos. Siguiente pregunta. Whose? Pongámosle sneakers. ¿De quién son estos sneakers? Whose sneakers are these? Digamos que son de Ricardo. Siguiente pregunta. Whose t-shirt is this? Dime, díganme otra pregunta que podemos usar. Son cinco que van a hacer. Whose t-shirt is this? Es de Roxana. Llevo tres preguntas ya. Whose, deme una prenda de vestir. Whose? Jeans. Como la pregunta de la sección 4. Whose jeans are these? ¿De quién son estos jeans? ¿De quién son? De Harrison. Van a ser de Harrison. Pregunta 1, 2, 3, 4, 5. Whose cell phone? ¿De quién es este cell phone? Whose cell phone is this? Y digamos que el cell phone es de Fernando. Va, ¿ya vieron las preguntas en el chat?
¿Ya? ¿Las leyeron? I have five questions. Quiero que hagan lo mismo que acabamos de hacer. Redactar o contestar esa pregunta usando possessive adjectives, possessive pronouns, and the names. ¿Sí? Clase, vamos a los grupos. Voy a hacer dos grupos para que se apoyen entre compañeros. Y los voy a estar escuchando. Si hay preguntas, solo me hacen saber. Chicos, vamos, 5 minutos. Vamos, speak in practice. Go and talk to your classmates. There we go. 5 minutes. Great job. Go with your classmates. Vamos, vamos. I'm just missing David, Ronald, and Elwin. Great. Ahí está en el chat. ¿Le salió en el chat o las necesitan en una imagen? WhatsApp. No, aquí aparece en el chat. You have it? Okay. Great. Sí. A mí no me aparece. Abrí el chat. Jocelyn, ¿y le aparecen en WhatsApp? ¿Se les envía WhatsApp? Let me see. Sí, por favor, mejor a WhatsApp okay. Porque me aparece. All right, let me do that right now. Okay, go and check WhatsApp right now. Thank you. You're welcome. Okay, speak in practice. Go class. Vamos, dice a group activity. Vida grupal, vamos, ¿cómo queda la uno? ¿Cómo queda la dos? Okay. They are... What books are these? They are... Here. Ok, la primera. They are. La primera sería. These books are. Are his. Tenemos que dar la respuesta. Ajá, la respuesta. No sería, they are. His book. Empieza con these are. Y le pones el adjetivo. Sí, y la. Y el. La cosa. La apóstrofe. La cosa. No, la cosa. El libro. Por ejemplo, whose books are these? Ahí tienes que poner. Tienes que poner these are. Y le pones, digamos, her books. Si es de ella. Him. ¿Así? Ah, no, pero como es Marco. Todavía no está dando el su de él. Es his. Entonces diría, these are his books. Ajá, esa es la respuesta para el objetivo y con el pronombre. Y ahí donde te sale, whose sneakers are these? Entonces ahí tienes que dar, y pones ahí, these are... es con her, creo que es él. Entonces le pone these are her sneakers. Vaya, empecemos uno por uno, démosle para ver qué tal.
Ahí solo es de seguir la forma. Ajá. Le pones these are y le pones el su de él o ella y le pones la cosa. O sea, por ejemplo, pero el primero ya lo decía. Si dice whose book are these, si es Marcos, entonces es his. Pero pones Marcos, la cosa es books. Si los sneakers son de Ricardo, lo mismo. Entonces le pones these. These are sneakers. No, le pones este. These are. These are Ricardo sneakers. Ajá. La de who's the cheer is he? Sería these are her teacher. With pronouns sería these are the these teacher are hers. And with name sería these Roxanne teacher. No, this teacher. This. ¿Cómo van? ¿Pregunta? These sneakers. These sneakers. These sneakers are his. Are his. Are his. Are his. Todo bien, teacher. Debe el chat de usted, teacher. The sneaker. Are his. Ricardo, Roxana, was teachers. Vaya, la tercera dice teacher is Roxana. Was teacher is Roxana. Vaya, aquí como es singular ya sería sin. These are her. These are her. E. Teacher. ¿Verdad? No, aquí no es her. Aquí es is. This is her teacher. Vean así si la tercera. La camisa de Roxana. Sí, sí, así está bien. This is her t-shirt. Y la que sigue es this is. This is. This is. Ah, el nombre de ella, but this is. Roxana. This is. T-shirt. T-shirt. This is Roxana's t-shirt. Y la última de Roxana es. This t-shirt are her. No, is her. T-shirt. Esta camisa de ella. Así quedaría la última. Is her. Is her. Ay, aquí me equivoqué. This is Roxana.
pagar. Okay, let's go back. Probably you didn't finish, right? No hay problema si no terminamos, chicos. Don't you worry. But we need to check. Vamos a revisar qué hicieron, okay? Remember, the idea was to complete the three different possessions form. Vamos a hacer la misma, el mismo ejercicio. Cinco preguntas, ¿verdad? Tuvimos cinco preguntas. Five questions. Let me do it again. Vale. ¿Cómo quedó la primera? ¿Quién me lee la, pregunta, la primera? Read the question, please. Whose books are these? Ah, exactly. Vale. ¿Cómo queda entonces la forma del posesivo? Make the statement, please. Whose books are these? Exactly. These are his books. Bien, vaya, ahorita vamos a ponerlas por acá. Vean por acá, les voy a poner este cuadro. Primera pregunta, revisemos, singular o plural. Decía, let me go plural. Right now. Whose books are these? Respondamos, ocupando los possessives. Primero, los adjectives. Siguiente, vamos a ocupar los pronouns. Y luego los names. Let me make it bigger. Vamos a hacer un poquito grandes. Sí, esta es la idea, que nosotros podamos expresar de tres maneras diferentes. ¿Sí? Here we go. Vaya, primero, chicos, los escucho. Empieza, let me see, me aparece Guillermo Ernesto. Whose books are these? Ocupando posesivos. Vaya, ahí es el posesivo. Vaya, ahí dice, these are his books. Bien, siguiente. ¿Quién es siguiente? Luis Eduardo. La misma idea con pronombres. Sería... These are Marco. Ah, but with pronouns, con pronombres ahorita. Marcos. Ahorita estamos con pronombres. No, no quiero el nombre de la persona, sino pronombres. Entonces, these books are his. Bien, ahora sí, podemos ocupar con el nombre de la persona. ¿De quién decíamos que eran? Marcos. These are Marcos. Muy bien, these are Marcos. Books. Siguiente. Empecemos, Edwin. Pregunta número dos, ¿cómo era? Let me see. Whose sneakers are these? Vamos, usemos un adjetivo. These are his sneakers. Great job. Harrison, continue. Con un pronombre. Okay. These sneakers are his. Yes, these sneakers. Great.
are his. His, se fijaron que el his en his no cambia. Siempre es his como pronombre y como adjetivo. Terminemos con la idea, Jocelyn. Names. Okay, so let me ask. Yes, Jocelyn, go please. No tenía el micrófono encendido. Ah, no, you don't. This. These are person Jim. Who's? Person Jim. ¿De quién eran los sneakers? ¿Eran de Gerson? Ricardo. De Ricardo, ya se los estamos regalando a Gerson, pero dejémoselos a Ricardo. Entonces, Ricardo. Thank you, de Ricardo's sneakers. Fernando, vámonos con la siguiente pregunta. Whose t-shirt is this? Dice que son de Roxana. Whose? No, es de Roxana, es una camisa. En los adjetivos sería this is her t-shirt. Great job, ya ocupamos singular, ¿verdad? This is, ahora her. Her t-shirt. T-shirt. Bien, siguiente, Guillermo Dueñas. Usemos un pronombre. This t-shirt is hers. Great job. This t-shirt is hers. Excellent. Let me see. David, ocupemos un nombre. Acuérdense que es de Roxana. This is Roxana's t-shirt. Great, this is Roxana's t-shirt. Si nos ayuda con la siguiente, let me see. ¿Quién empieza con la otra? Question number four. It says question number four. Whose jeans are these? Hablemos de los jeans de Harrison. Empecemos con, let me see, Ronald. Y luego le complementa Fernando. Ronald, dígame, ¿de quién son estos jeans? O un adjetivo. Whose jeans are these? ¿De quién son los jeans? Pertenecen a él, a Harrison. These are... His. His. There we go. His. Jeans. Jeans. Perfecto. Sigamos. Edwin. Same idea, but with a pronoun. Yes. Go, Edwin. ¿De quién son estos jeans? Usando un pronombre. Go, please. We cannot hear you. You're mute. Sorry. Don't worry. Go, please. These jeans are his. These, así o no, en plural, ¿verdad? These jeans are his. Bien, Harrison, ayúdenos diciendo que estos son de usted mismo, de Harrison. Ocupando su nombre. Yes. Okay, teacher. These are Harrison's jeans. Great. In plural, these are Harrison's jeans. Y nos queda la última, la número 5. ¿Cuál es la pregunta? Number 5. Read the question. Whose cell phone is this? Oh, whose cell phone is this? Whose cell phone is this? ¿De quién es este cell phone? ¿Qué decía la información? Whose cell phone is this? Y Fernando. It's from Fernando. Fernando. Entonces, yes. This is. Vamos, Guillermo. Tell me. ¿De quién es este cell phone? Entonces, this is his cell phone.
Great, this is his cell phone. David, complementelo con un pronombre. His cell phone, yes. Are his. ¿Cuántos teléfonos? Muy bien. Excelente. Muy bien. Ahí ya ven que ustedes solos se corrigen. Perfecto. Finalicemos con la idea. Jocelyn. Remember, le pertenece a Fernando. Fernando's cell phone. Cell phone. Chicos, ¿cómo se sienten con el uso de possessive adjectives, possessive pronouns, and possessive names? ¿Cómo se sienten? Mejor ya practicando. Mejor ya practicando. Sí, si se fijan, puse una práctica muy puntual. No nos fuimos a otro tipo de ejercicios, sino más que todo saber. Teacher, entender, dígame. ¿Al WhatsApp? Esta, claro que sí. Sí. Bueno. La idea, vaya, cuando lo llevo a grupos, aquí Harrison creo que no me reconoce el nombre, pero no hay error, sino vamos a omitir acá, omitir todo. Es el nombre, pero sí está correcto la redacción. La idea es saber responder de quién es algo, a quién le pertenece alguna cosa. En la plataforma tenemos un ejercicio muy similar a este. Es el 4-point. Creo que es el 4.6. Revisemos y con ese estaríamos concluyendo. Ya les comparto también esto a WhatsApp. Miren, el 4.6 se trata de eso. Very easy. Miren acá. Is this Jennifer's hat? ¿Será el sombrero de Jennifer? No. It's not hers. No es de ella. Entonces, ¿de quién es el sombrero? It's mine. ¿Por qué no puedo ocupar el my? Porque necesitaría tener un nombre a la par. ¿Okay? Mi sombrero. Pero acá, mine, solo digo es mío. Number two. ¿Son estos tus guantes? Your or yours? Yours. Oye, entendí. No, sin la S, yo. Les doy una clave. Cuando vaya en medio de la oración, acuérdense que los adjetivos no llevan una S. Los que se escriben al final, sí. También para que les sirva para recordar. Entonces, are these your gloves? ¿Sí? Porque miren, describo a la palabra o al nombre guantes. ¿Qué responde? ¿Son esos tus guantes? No. They are not. No, no son. They are not. No son mine. Mis guantes. ¿Sí? Mine, ¿verdad? Porque describo a guantes. Let's ask Sally. Preguntémosle a Sally. Maybe. They are gloves. Tal vez son de ella, los guantes de ella. Hair, ¿verdad? Sin la S, porque estoy describiendo a los guantes. Si fuera al final de la oración, ahí sí es hers. Tengo otra pregunta. Dice, t-shirts are these. ¿De quién son estas t-shirts? After Julius and Pat. Ah, ¿qué ven por aquí, clase? ¿Qué pueden identificar aquí? Julie en paz. ¿Será que está correcto esto? No, ¿verdad? Ahí hay un error de digitación acá. Recuerden que solo al último se le pone el possessive. ¿Sí? Entonces sí, les aclaro que este es un error. ¿Con qué consultamos de quién? ¿Cuál es la palabra que ocupamos? ¿De quién? Whose significa de quién. Whose, de quién. ¿Serán de Julie and Path? No, no son de ellos. No son sus camisas. There or theirs. Sin la S, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tengo un nombre. Sus camisas.
pero estos calcetines son de ellos. Their or theirs. Theirs. Con S. Theirs con S. ¿Por qué? Porque va después del verbo to be, al final, y no está describiendo o acompañando a un nombre. Great. Y estos shorts, and these shorts are yours. Y estos shorts son tuyos. Yours. Lo mismo, ¿verdad? Yours. Fue del verbo to be al final de la oración. No acompaña un nombre. Hey, these are not. Estos no son nuestras ropas. These are not our or ours. Ours. This one, right? Esta. ¿Por qué esta? Porque miren, va acompañando, describiendo a la ropa. ¿Sí? Ah, you're right. Tienes razón. Las nuestras están por ahí. Y aquí, y me quedo pensando. ¿Si será our? Con S, ¿verdad? ¿Por qué no puede ser la primera entonces? Porque tendría que decir nuestras ropas, our clothes are over there. Pero solo dice las nuestras están por ahí, ¿sí? Entonces, como no voy acompañado de un nombre, ahí se puede ocupar esto. Revisemos. Look, and that's it. Entonces ya pueden ir a la plataforma. A mí todo me salió en rojo. La section. Really, ¿por qué? ¿Por qué, Edwin? Pero es que ya lo había hecho antes o ahorita. No, me hablaron a mediodía para que lo hiciera. La 3, ¿les hablaron a la 3? La sección 3. Pero si hoy empezábamos la sección 3. Sí, eso dije yo, pero ya había terminado esa, pero como no mucho, la, estaba pero, entre dormido y despierto. Ok, y con un ojo cerrado. En roja. Y ahora, ¿cómo sintió el tema, Edwin? O los demás, ¿cómo lo sintieron? ¿Será que hoy sí comprendemos por qué es esta y no es esta opción? ¿Sí? ¿Te comprendes? Vaya, concluyamos la clase. Los escucho, preguntas o comentarios. Díganme. Todo. Todo bien, todo bien. Tengo sueño, teacher. No. Ahí está. Vayan a WhatsApp, ahí les envié ya el trabajo de ahorita. Ok, sí, les están. Fíjense que la sección 4 solo tiene 3 ejercicios. Ya vamos a concluir con esto, ¿ok? Look. La siguiente actividad es esta: describir ropa. Pero esta viene en la clase del día lunes. Lo vamos a hacer el lunes. Vamos a describir este ejercicio. Y tenemos esta última, que es sobre. Let me see. Viste. Igual, sobre ropa. ¿Qué están vistiendo? Es la descripción. Pero son unos tipos de preguntas. Vale. Antes que nos vayamos al inicio de la clase, les hice recordatorio. Esta es nuestra última sesión de sábado. Después de esto solo nos queda el último lunes de junio y nos quedan los dos lunes del mes de julio. Para que no nos olvidemos de las sesiones. No tenía a todos presentes cuando pasamos la asistencia. Así que repito rápidamente y me dicen present, ¿ok? Alex Osmin Ramírez. Not here. Alex no nos vino en la clase. David Antonio Ruiz. Present. Ahí está, muy bien. Edwin Vladimir Gutiérrez. Present. All right. Fernando Ernesto Sánchez. Present, teacher. Ok, Fernando, Jenny Angélica Solórzano. No vino Jenny. Guillermo Ernesto Quesada. Present. Ok, Guillermo Ignacio Dueñas. Present. Ok, Guillermo, Gerson, Adalberto Morán. Present, teacher. Ok, hoy sí aquí está presente. Jacqueline Xiomara Menéndez. Not here. Jonathan Vladimir Rosales. Not here today. Luis Alfredo Leiva.
Luis Eduardo Medrano. Present, teacher. Okay, Luis. Luis Alfredo Leiva Eduardo. Ahí está. Ronald Iván Martínez. Present. Okay, Ronald. Víctor Daniel Rivera. Not here. And Jocelyn Guadalupe Quintanilla. Present, teacher. Ahí está la asistencia de nuestro día. Gracias por el esfuerzo, chicos. Se acabó la clase, esperemos que se lleven un poquito de conocimiento, ¿verdad? Del nuevo tema de ahora. Lunes, ¿a qué horas nos vemos? A las 3. 3 o'clock, 3 sharp, ¿right? Así que gracias, chicos, nos vemos el lunes. Thank you. Bye. Goodbye. See you, teacher. See you on Monday, bye bye.